Bienvenidos amigos y amigas a Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí porque ahorita para el 16 de septiembre tengo estas lecturas que van a hablar sobre, que van a, van a reflejar las influencias de la luna llena del 16 de septiembre. No soy astróloga, pero sí he estado investigando un poco las influencias de la luna. El 1 de septiembre tuvimos la nueva luna y hubo un eclipse solar muy fuerte que está causando muchas influencias en cambios en nuestras vidas. Esta energía ya tiene varios meses de que viene. El eclipse lo tuvimos, el eclipse solar lo tuvimos el 1 de septiembre. Muy fuerte. Nos está afectando a todos. Luego tenemos nuestra luna llena el 16 de septiembre. Y encima de eso va a haber un eclipse lunar. Entonces, esa también va a ser otra energía que va a empujar más aún los cambios, y qué clase de cambios van a haber, todo tipo de cambios nos van a afectar a todos, todas las los signos del horóscopo, ¿verdad? Pero van a ser cambios bastante importantes. Algunos cambios no mucho nos van a gustar. Puede ser que sean cambios en términos de las expectativas, cambios en el trabajo, cambios en nuestras relaciones personales, cambios en nuestras vidas, tal vez reglas que cambien, expectativas que cambien. Y la idea aquí es cómo nosotros vamos a manejar estos cambios, cómo es que nosotros vamos a enfrentarnos a estos cambios en una forma pues positiva, ¿verdad? Para poder manejarnos bien con estos cambios que vienen. Entonces, las lecturas del tarot van a reflejar específicos puntos reales sobre estos cambios que están entrando. ¿Ok? Entonces, esas son las lecturas para esta luna llena. Este eclipse lunar del 16 de septiembre de 2016. Entremos a las lecturas entonces. Hola, mis queridos escorpios. Ok, vamos a preguntarle al tarot qué tipo de influencias y de cambios van a tener ustedes para esta luna llena del 16 de septiembre de 2016. ¿Qué cambios pueden esperar ustedes? ¿Qué tipo de influencias van a necesitar? Vamos a ver qué les dicen las cartas, queridos escorpios. Escorpios. Okay. Muy bien. Okay, ustedes tienen el 3 de copas. Bueno, es una carta muy positiva. Va a haber una celebración. Ustedes van a celebrar algún acontecimiento con amistades. Es una carta muy positiva. Pero les está saliendo la torre. Hay algo que va a pasar, que ustedes pensaban que todo iba bien, y aquí hay algo, ustedes sí tienen algo que se está desmantelando, que lo que ustedes pensaban que era estable no está estable. Puede ser que esté relacionado con amistad, con una amistad. Y aquí tienen ustedes el 2 de pentáculos. Los pentáculos son estabilidad económica, son dos, y es balancear
esa dinámica de lo que es la estabilidad económica posiblemente, o pueda ser en términos del trabajo. O sea que algo puede estar saliendo aquí donde va a haber un cambio que pueda hacer que sea en relación al trabajo, que ustedes no se lo esperaban, las cosas iban bien, pero aquí algo está pasando, va a pasar, ¿ok? Mis queridos escorpios, buena suerte con eso. Les deseo una tranquila luna llena y para el mes de septiembre, mucho paz y mucho amor.